muchísimos ayuntamientos de toda España pusieron en marcha oficinas para captar fondos europeos después de la pandemia y poder ayudar a los negocios y crear empleo. Este ayuntamiento no lo hizo y 2 años después llega tarde para intentar ayudar a estas empresas cuando en muchos casos estos se han visto obligados ya a cerrar la persiana.